pensamiento está pidiendo de tu sonrisa, y cada vez más fuerte mi corazón por el tuyo grita. Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando por tu cariño. Siento como mi alma está muriendo por tu castigo, que me está haciendo daño y solo se cura si estás conmigo. A falta de amor, en la soledad, con tu corazón, llora por amar. Quiero verte de nuevo y que sientas esta que estás conmigo, porque ya yo no puedo seguir sufriendo sin tu cariño. Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos. Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos. Yo quiero agradecerle al país por en tan solo 15 días hacer de este tema el tema más escuchado en la radio en nuestro país, República Dominicana.
Voy a romper tus fotos. Una composición de nuestro Ben Isabel. Así que papá Dios lo tenga en gloria. Gracias por todo. Y dice, y dijo, y ahí va. Recordar lo que vivimos, lo que fue de nosotros y lo perdimos, y culpa mía te juro que no fue. Dirás que yo he sido un poco arrogante, y es que yo no puedo soportarte, seguir todo el tiempo siendo tu amante. Voy a borrar tus notas, voy a borrar tus fotos, para no me he cansado, por eso ya no quiero regresar a ti. Pensar que dediqué a ti mi vida entera, pero no hice caso al que dijera, ay, que cuando el río suene si algo lleva. Voy a borrar tus notas, voy a borrar tus fotos, para no verte más, para no recordar. Mi amor. Qué bueno tenerte por aquí. Siempre es un placer recibirte. Y voy a empezar con esta bombita que me cayó bastante bien. ¿Viene? Esta información. No, no es nada, no es nada grave. Sino que este año 2018 ha sido muy bueno para ti. Porque has pegado, señores, más de 4 temas en tan solo un año. Ah, eso sí, eso sí. Me asustaste. Yo pensé que me estaban descubriendo más cosas. No, no, solo cosas buenas, solo cosas buenas. Sí, gracias, papá Dios. Nos mantenemos súper encendidos. Creo que estos 15 años, lo que han sido como una preparatoria, una universidad para poder mantenernos. En realidad, tengo la gracia de papá Dios que desde que salí en el 2003 no me he pegado. Yo le gusto a la gente.
Normal, normal, señores. La gente pide Crispy, ¿no? Y de hecho, estos temas han estado en los top 20 de diferentes rankings. Tenemos ya más de 7 años siendo los número uno. Cada vez que tiramos un tema, se convierte en número uno. Este tema, Voy a romper tus fotos, en solo, y que acabamos de escuchar. Sí, en solo 15 días ya tiene el videoclip, tiene 1 millón de views. Estamos nosotros haciendo un buen trabajo en la calle también. Qué la bueno. Gente loca con esto. Las redes sociales nos demuestran de que este tema es el más pegado en este instante. Los bailes que se están vendiendo lo está demostrando que en realidad el tema está haciendo su trabajo. ¿Cómo está la Navidad, Crispy? La Navidad viene bien. La Navidad viene, como tú comprenderás, con mucho sabor. Con bombillito viene y con un carajito balbú. Sí. No, porque tengo entendido que tienes presentaciones y giras. Sí, bueno, el año que viene, si Dios quiere, no me diga. Porque tenemos un dinero aquí regado en la calle, en el país. Que hay que cumplir. Lo estamos recogiendo aquí. Claro. Cuando terminemos aquí, entonces vamos a recoger para Nueva York. Ok, muy bien. La gente de los bailes privados ya están llamando. Llamen con tiempo, que el flow, la agenda vamos se está llenando. Vamos a dar los números de contacto. 809-801-7799, el señor Wilfrid Díaz. Y todas mis redes sociales son Crispy Flow. Instagram, Facebook, ¿cómo se llama? Todo eso que ustedes quieran. Es Crispy Flow. Crispy Flow con dos S. Otra cosa, mira, mi hermano Pito Acevedo, este 27 de octubre, tiene una gran fiesta en Morao. La única fiesta que tiene el país encendida es el 27 junto a mi hermano Don Miguelo. Así que Pito Acevedo, te quiero y te amo. Esa fiesta es ratatá. El que no compró su taquilla ahora, se jodió porque eso está todo vendido. Bien. ¿Ah? ¿Que hoy se van para dónde? No, nosotros no vamos para ahora, nos vamos a quedar por aquí por todo este día. Ah, no, está bien, ok. Entonces, ¿tu música la gente la puede escuchar en las diferentes plataformas? En las diferentes plataformas. Spotify, esta. YouTube. El flow está en todos los lados. Ok, baby. El flow es como la necesidad, donde quiera estar. Me encanta, Crispy, me encanta tu personalidad, de verdad, te felicito. Tú sabes que me gustaría yo exprimirle pinilla a ella y a mí, a Daniel Barro. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Está buena la rutinita, y Dios mío, no puedo con él. Ay caramba. ¿Con qué venimos? Yo sé que no puede pasar de ahí porque esa mujer yo tiene su pareja. Claro. Sí, sí. ¿Y tú? Yo tengo mi aparejo. Ok. Crispy, dime, ¿con qué cerramos? Vamos a cerrar con lo que la gente quiere. ¿El maíz? No, vamos a ponerle algo más caliente que el maíz todavía. Ay, mi madre. Si no hay un tema más caliente que este ahora mismo en la música típica, yo me retiro. Mira, de la música. Déjame ver si es verdad. Son de la tarde. Chequea la reacción. Yo sé lo que te voy a hablar, porque todo el mundo está ahí en su televisor. Tú no sabes que los otros se quillan cuando ven televisión, porque en su canal preferido el que aparece soy yo. ¡Ay! Cerramos. Nos vemos el domingo que viene con Crispy. ¡Tíralo, Chiqui Polanco! Y sigan con el wifi prendido.
Hazlo baile el pom pom. 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 Se convirtió en número uno, grabado con mi hermano Don Miguelo.
Freddy.